Hi, Luis. Hello, hello. Hi, teacher. Hi, how are you? I'm fine, thank you. Pretty good. Aquí, mire. Relaxed after the class. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo vamos? Ahorita, bien, le acabo de enviar el mensaje. No sé si le cayó, porque no sabía si conectarme. Ajá, no sabía si conectarme ahorita o hasta las 10 y 10, como dice ahí, pero me conecté ahorita. No, perdón, yo me equivoqué entonces. A las 10, usted es el primero, ¿verdad? El de ahora. Sí, sí, sí. Sí, sí, de 10 a 10:10. Ajá. That's okay. Uh-huh. Ah, okay. That's it. Okay. ¿Tiene algún? Sí, por eso le he mandado el mensaje. No, that's okay. Ajá. ¿Algún tema específico? ¿Cómo sí, vamos con la tenía plataforma? Una pregunta que, uh-huh, por cierto, la anoté acá. Yes, go ahead. En lo que tiene que ver sobre este tema, siento que entiendo bastante bien. Super. Uh-huh. Pero lo que sí me cuesta bastante es cómo identificar, porque yo he escuchado en series y películas y todas, uh-huh, esas cosas, que hacen una pregunta y terminan con with. Ah, okay. Ajá, ajá. Siempre entonces, van con esta. Es a la hora de yo preguntarla, ajá, a la, ajá, hora de yo preguntarle, yes, no sé cómo hacer la pregunta. Ahí se le doy la estructura. Mire, estas con with siempre van a ser con who, ¿ok? Porque es con quién, right? Uh-huh. So, usted puede hacer quién preguntas, uh-huh, en presente, en pasado, en futuro, usando esta estructura. Entonces usted dice, who. Ok, después del who, usted tiene que usar un auxiliar, siempre. Ok, auxiliar, ok, who, the auxiliar, el pronoun, ok, the pronoun, and then the verb, ok, y al final, Luis, me va a poner siempre el with, ok, yes. So, ajá, esa es como la clave, ¿ok? La clave de este, déjenme buscar acá. Ahí está. Ok, siempre. ¿Con quién? Right? So, we say here, for example, ¿con quién vivís? Mm-hmm. Look. Who do you live with? Who do you live with? Uh-huh. Y aquí usted está preguntando con quién vivís. ¿Cómo haría la pregunta ahora, okay, con quién comes? In English. Who do you eat with? Excellent. Ajá. ¿Con quién vive? Okay. ¿Con quién vive tu mamá? Ah, como ya voy a hablar de mi mamá, digo, who does your mother live with? Ah, okay. Ajá. Eso era lo que, uh-huh, sí, eso siempre me había confundido porque yo pensaba que después, por ejemplo, del pronoun, ajá, o del who, podías poner el with. Hay personas que dicen with who. Bien españolizado, ¿con quién? Sí, cabal. Pero lo americano, lo correcto es poner el with at the end, ¿ok? So, todas las veces que tú quieras hacer preguntas con quién, pensá que el with va a ir al final, ¿ok? Eso solo es con who, ¿verdad? Siempre, porque estás preguntando la persona. Uh-huh. For example, here, okay, yo digo, ¿con quién estás? ¿Ve? Ahora ya no digo do ni das, ahora ocupo el verbo to be, are. Who are you with? Hmm. ¿Ve? Who are you with? With my father. Ah, okay. ¿Ve? That's it. So, sí, in this case, el are vendría siendo como tipo, el verbo to be no tiene auxiliar. El auxiliar. Ajá. Entonces, uh-huh, el auxiliar y el verbo, pues es el are. Ok, that's it. Si tú, okay, lo quieres, teacher, hacer en pasado, ¿sí? Ya se usa el did.
¿Con quién fuiste? ¿Ve? ¿Con quién fuiste? Solo usas did, porque el did es para pasado. Who did you go with? ¿Ve? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? El pasado. Sí, sí, sí. Módulo 3. Ah, ok. 3 and 4. Sí, porque yo también tenía otra pregunta. Cuando, por ejemplo, después de un nombre, uh-huh. un pronoun sería, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Después de, ponen la S. Uh-huh. Haciendo como referencia a que es de alguien, de eso, de él, ¿verdad? Por ejemplo, así, quiero ver, espérame que estoy en otra compu. Ajá, it is, ajá, birthday, así. Ajá, correcto. Ver, entonces yo birthday. En esta, por ejemplo. Entonces ahí, esa S significa que es posesivo. Significa de. Y ese posesivo se puede utilizar en el presente. Para todo. Todo. Porque esto no es, Luis, este posesivo no es un tiempo, sino que este se ocupa para todo, presente, pasado, futuro, presente perfecto, etcétera. Por ejemplo, puedes decir, el cumpleaños de Iris es ahora, un ejemplo. Iris' birthday is today. ¿Eh? Sí. Uh-huh. That's it. And you have it there. Okay, so okay. This is apostrophe. Sí, porque... Ese ya no es verbo. Uh-huh. Okay. That's okay. Yo me había confundido porque pensaba que acá podía ser Angie's have, pero no, ¿verdad? No. Después de ese apóstrofe, vas a poner un objeto. El cumpleaños de la casa de Angie, Angie's house. Louis house. Louis boss, el jefe de Luis. Right? Louis. No es un verbo, ¿verdad? No verb. Vas a poner un nombre. Uh-huh. That's it. Okay, Luisito. Very good. Estamos gracias. Ahí. Está, Ana Carolina. Lo último. Si me puede mandar vía WhatsApp los uh-huh. links de las páginas donde puedo practicar y todo eso, porque okay. la vez pasada no los pude ver. Ah, por okay. favor. Perfect. Very good. That's it. Hagamos la plataforma. Thank you, sí. Teacher. Y ahí estamos. See you tomorrow. Okay. Bye bye, good night. Bye bye. Hello, Caro. Hello. How are you, Carito? Fine. Okay, very good. Pretty nice. Okay. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar, Carito? Dije este teacher que a mí se me dificultó un montón la pronunciación y el vocabulario. Okay. Los temas los he comprendido bastante bien. Creo yo, ¿verdad? Uh-huh. A la hora de practicar, pero sí me cuesta por eso de lo del vocabulario. Por ejemplo, el día de ahora sí me quedé como así, ajá. pero usted ya nos explicó cómo hacer, ¿verdad? Nos dijo en clase sí, todo eso. Esa es una clave que puede uh-huh. hacer, porque fíjense que, un ejemplo, yo le puedo dar una lista de vocabulario extensa y a la par el significado. Exacto. Simplemente el significado a la par le va a ahorrar tiempo a usted, ¿verdad? Para no buscarlo. Pero de nada sirve a veces el vocabulario solo si no lo podemos pronunciar. Exacto, es algo que... Entonces es algo que tiene que ir. Cuando le digo que consigan ahí un diccionario por sus medios o aplicación, uh-huh. porque ahora existe todo tan fácil, uh-huh. es para que cuando no esté yo presente con ustedes, pues uh-huh. yo les pueda ahí ustedes solitos como autodidacta, mamá, ¿okay? Sí, sí. El diccionario que les voy a mandar o la aplicación que yo tengo me gusta porque tiene pronunciación, ¿okay? Ah, vaya, me gustó. So, you click on the word y ahí va, ¿okay? También voy a ver, le mando un video, ahí por ejemplo hay cierta información ahí en YouTube de videos donde dicen 100 palabras que usted tiene que saber en básico, ¿sí? Wow. Y ahí van pronunciando la palabra también para que vea ese video, ¿okay? Yo le voy a mandar el link para que, porque aquí no lo tengo a la mano, para que así podamos mejorar eso, ¿okay? Sí, sí.
Ahora, yo en mis clases, lástima que ahora se me hace un poco más difícil aquí en compu, pero en mis clases presenciales yo usualmente les pongo a mis alumnos cómo se pronuncia la palabra, A la pero escribiéndosela a la forma salvadorian. cabal, Okay, sí, for eso hago example, ahorita. Cuando yo no sé el significado de alguno, yo le escribo sí. así como yo le escucho para decirle igual. Exactly, ajá. For example, this one. Aunque sea fácil, tal vez ya decirla, hay muchos alumnos cuando comienzan clases horriblemente les pasa que no pueden pronunciar esto. Entonces yo les digo, how old are you? Así. Así, ¿verdad? Sí. Y les pongo su acento, porque aquí, Sí. How old are you? Sería la O, ¿ok? Sin embargo, esto no es algo profesional, pues en el sentido de decir, porque aquí yo les estoy ayudando a ustedes en la forma bien De hablar. informal, ajá, pero en el diccionario, cuando usted busca, aparecen símbolos de pronunciación. No sé si se ha visto un diccionario y de repente ve un montón de símbolos. Sí, símbolo, El sí. problema es que usted no sabe esos símbolos. Y me Exacto. voy a tardar 1000 años en explicarle qué pronunciación es, entonces, no, right. So, yo siento que es Sí. mejor cuando ve videos o algo como esa aplicación que le voy a mandar, pone la palabra en listen, right? Ah, y trata de modular. Okay. That's it. That is vocabulary and stuff like that. Okay. Ahora, si en la clase usted tiene su vocabulario específico, for example, this one, escalator, okay, stairs. Si se fija aquí, no tiene, mire acá, yo no No voy a tiene. decir es, no, you have to do it like Ajá. escalator, Calendar. stairs. Si usted quiere decir dormir, ¿cómo diría? Sleep. Ajá, sleep, very good. No, sleep, right? So in this case, ¿ve? Student. Student, excellent. So I am a student. I use the escalator in the shopping centers. And at night, I go to sleep at 12 or whatever. Okay, so you see, esta es parte de la pronunciación también, okay? Saber cómo pronunciar cuando comienza una palabra con s, okay? S, porque no se oye bien que usted diga s, Es okay? Porque la s no está, la e, exacto. okay? That's it. De ahí la otra que es importante y esto también póngalo en práctica es la letra r. La letra R ya pronunciada, ok, ya usted la va a decir R. Es ese sonido. R. Entonces, Okay. cuando usted dice teacher, la R ya va a ser bien aguda. Entonces dice teacher, right? Ok, teacher, escalator, look, ok, stairs, ok. Entonces, esos soniditos son los que van haciendo que la pronunciación se oiga bonita. Okay. ¿Okay? Pero si usted dice teacher, later, ster, Sí. suena very Spanish. Sí. ¿Okay? A lo ruso. Cabal. ¿Okay? That's it. Teacher. Hagamos algo. Escríbame a mi WhatsApp ahorita. Teacher, no se le olvide mandarme lo que me prometió y yo con gusto se lo hago. ¿Okay? Vaya, está That's bien, yo it. se lo voy a Okay, mandar. very Thank you, nice. teacher. Okay, you're welcome. Okay, good night. Yeah. Take Night. care. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye.
Hi, Alonso. Hello, hello, Alonso. Can you hear me? Escucha. Sí. Hey, hello, hello, good evening. ¿Qué tal? ¿En qué le puedo ayudar, mister? El good night sería, lo ocuparía si ya me voy a dormir, algo así. O ajá, si me despido. Sí, para despedida siempre. No, fíjense pues, que usted, por ejemplo, son las 7 de la noche y ya se va, pues, de good night. Ok. El good evening lo empieza a usar desde las 5:30 hasta las 11 de la noche. Puede, como si llega, pues saluda. Good evening. Uh-huh. Ok. Yo tengo dudas con el usar tú. O sea, I have to go to. ¿Por qué dos veces tú? Ok. El tú. Very nice. Sí, esta razón. I have to go to the bedroom. I have to go to. Uh-huh. Va. En este caso, Alonso, tenemos el tú. Ok, este to significa para, pero también nosotros lo usamos, dice la regla, para separar dos verbos, ¿sí? En este caso, hay ciertos verbos que a ley, o sea, no puede quitarles ese, tiene que llevarlos. Y uno de esos es el have to, mire, need to, ¿ve? Need to, ok. El otro que le puedo dar extra, want to, ¿sí? Want to, o sea, a estos verbos siempre van a ir pegados de un to en el caso que signifiquen tener que, querer, necesitar, ¿sí? Y want to, I want to go, etc. Ahora bien, después de también está este verbo, mire, listen. Listen. That's it, ajá. Listen siempre va a llevar el to, ¿ok? Esa es una regla. Listen to, ¿ok? Y usualmente en un 90% el go to, ¿ok? Entonces. Voy para. Sí. Ahí sería voy para. Voy para, ¿ok? A la playa, aquí se traduce como voy a la, ajá, a la, etcétera, ok, cuando es de ir. Entonces, mire, aquí está la clave y la respuesta que usted quiere. Si estos obligatoriamente llevan el tú, porque estos no los puede quitar, entonces, Alonso, si yo tengo que decir, tengo que ir a la iglesia, vale, y tengo que decir esto. I have to go to the church. Uh-huh. To church. ¿Por qué no llevaría the church ahí, de un solo church? Porque yo no estoy especificando qué iglesia voy. De forma general. Uh-huh. Ahí está. Uh-huh. Si digo, digamos, de... I have to go to the church, bueno, ¿cuál? A la que va, por ejemplo, a la Bautista, I have to go to the, okay, Thomas Church, que así le llaman, right? La iglesia Toby o la iglesia Bautista, Baptist Church, okay, so, in this case, cuando es específico, usted usa the, pero aquí como yo no estoy especificando, right? Mm-hmm. That's it. So, sí, entonces, mire, ahí está, ¿ve? Have to, okay. Y go to, porque casualidad que usó dos de estos. Ahora dígame, quiero escuchar música. Quiero. Uh-huh. Es esta, mire, el que le dije, ve. Want to listen to music. Va, ve, y repete el tú, ve. That's it. Pero okay. si llevara algo que no, digamos, no tenga nada que ver con how, con need, con want, con listen. Por ejemplo, I like. ¿Ve?
Ahí la lista, tú no sé. Pero siempre, listening, tú. ¿Sí? Listening. Pero siempre va a ir el tú. O sea, una regla. Nunca va a decir, nunca va a decir, por ejemplo, escúchame, escúchame, listen me, listen me. No. Listen to me. Ok. Listen to the teacher. Listen to the music. Listen to the speech. O sea, el listen siempre va a ir con tú. Ya sea en presente, en pasado, en futuro, en cualquier modo. ¿Ok? Si digo, I want to drink water. Ajá. Drink no lleva tú. Entonces, no le ponga nada. Sí, la verdad es que como es ese tú, ¿verdad? Que decía... Voy a, o, y después es como para. Ajá, tiene diferentes. Ajá. Ahora, lo que tiene usted que hacer es saber cuáles verbos a le llevan el tú. Have to, need to, want to, listen to, go to. También tenemos, quiero ver, otro que me recuerde, quiero ver, I need to, ya está, ¿verdad? Want to, listen to, go to, let me see, happen, también está, happen to, por ejemplo, me pasa a mí, happens to me. Ok, happen es otro verbo que lleva el tú, o sea, no se pueden cambiar. No puedo. Happen es pasa o. Pasar. Pasar. Esta expresión también, mire. Would like to, gustaría. ¿Ve? So, si usted quiere decir me gustaría comer, usted dice I would like to eat. Okay. Like, en el caso de yo le he escuchado unas canciones, ¿verdad? De repente uno como que le pone atención y, pero cuando dice I need you o I need you, te necesito. ¿Sí? Aquí no lleva el tú. ¿Por qué? Porque va a llevar el tú cuando aquí lleva un verbo. ¿Sí? ¿Ve? Pero si usted verbo, le pone, pero si usted pone you, you no es un verbo. Entonces le quita el tú. I need you. Por ejemplo, si yo quiero decir yo te tengo, yo digo I have you. Sin el tú. ¿En serio? Sí, porque el tú va a ir cuando va un verbo. Y póngamele asterisco a este, mire. Excepto este. Que es este muchacho. Listen. ¿Ok? Listen to. Ahí siempre va a ir pegado al tú. Sí. Go to. Por ejemplo, cuando le digo, escúchame, listen to me. Me no es un verbo, pero a ley tiene que ir el tú. Pero en los demás va a ir, Alonso, un verbo. ¿Ok? Por eso es que usted escucha en la canción I need you. Vaya, ¿cómo dijera usted necesito café? I need coffee. Y coffee no es un verbo, entonces no va a poner I need to coffee, vea. I need to coffee, sí, claro. Ahí está. Muchas gracias, Ticha. Ahí estamos, ¿ok? Pero good. Que descanse y super. Bueno, a seguir en esto. Exactly. Yes, we have to. Okay. Bye-bye. That's nice. Good night. Okay. Good night, Alonso. Have a beautiful night. Take care. Bye-bye. Bye-bye. Lillian, hello. Hola, teacher. Hello, how are you, Lily? Estamos I'm aquí. Fine. Okay, great, Lily. Dígame, ¿qué le puedo ayudar, Lily? Pues fíjese, teacher, que ahorita, gracias a Dios, he ido entendiendo. Nice. ¿Cómo está la plataforma? Bien, mire, la vez pasada no sé si logré completar las tareas y quedó grabado porque ya fue a última hora, que como no me había abierto antes, me dieron un correo. Es cierto, no, pero tiene chance, no se preocupe.
No, pero no sé si me las pudo ver. El viernes voy a revisarlas todas. Uh-huh. Ah, vaya. That's it. No. Está muy igual. Tengo que revisar un montón de tareas. Sí. Ay, no. No, yo les dejo la semana porque sé que unos de ustedes están laborando ya, entonces a veces quizás un ratito en la noche, etcétera. Así que tienen hasta el sábado a mediodía para poder hacer todo eso. Uh-huh. Sí, ¿Qué le costaba, me dijo? Lo de cuando es de hacer cuestiones negativas del don y el das. Uh-huh, uh-huh. De bloqueo cuando, o sea, me va costando un poco porque a mí siempre me cuesta el inglés. Ajá. Pero cuando ya veo algo negativo, como que... Se abruma. Ajá. Va, la clave, mire, la clave siempre va a estar en saber cuáles van con don't. Si usted no se aprende esto, no se lo memoriza, va a ser difícil. ¿Ok? Entonces esta es como que es memorización más que todo. El don't, usted siempre va a hacer I, you, we y they. Siempre. Y obviamente con sus iguales, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo we, puede ser Lilian, Alonso, and I. Si usted ya incluye el I en la oración, es porque somos nosotros. Entonces, ya va a ser con don't. They, si está hablando de otras personas, ¿verdad? Entonces usted dice don't. Ahora bien, el don't lo va a usar igual que el doesn't, solo en presente. Espérame aquí. Ok, solo present, ¿ok? Esto no lo va a usar para pasado, para presente, para futuro, no. Este solo lo vamos a usar para presente, ¿sí? Don't y doesn't. Pero solo lo va a usar para negar cuando esté hablando de cosas de rutinas, como por ejemplo lo que aprendimos, daily routines, actividades de tiempo libre, ¿ok? O en el caso acá que hemos jugado con don't have to, don't need to, doesn't have to, doesn't need to. Cuando usted mire el is, el are y el am, esto no me lo vaya a poner con don't ni doesn't. Esto no, ¿ok? Estos no van para negativo. Nunca va a decir don't is, doesn't are o doesn't is. No, ese es incorrect. ¿Por qué? Porque el verbo to be tiene su forma negativa. ¿Ve? Isn't. ¿Ve? Isn't. Aren't. ¿Me entiende? Aquí ya tiene, ¿ve? En am not. Entonces, estas tres ya tienen su negativo. No necesita de esto para negar. La clave es, Lili, aquí, que cada vez que usted mire un verbo en la oración, usted, y es presente, para negar usted va a usar don't o doesn't. Nunca estos. Si usted no mira un verbo en la oración y aparece is, are, ah, is, isn't, are, aren't, am, am not, ¿ok? Este don't y este doesn't significan no. Eso significa. Y, pero usted lo tiene que usar siempre, le dije, con otro verbo a la par, ¿ok? Ahora, vengo yo y empiezo aquí y vengo y le digo, Carla, ¿verdad? Carla, pa, 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 y aquí le pongo drink, ¿ok? Coffee. Y yo le digo que me la haga en negativo. ¿Ve? Le aparece negative. Drink es un verbo, Lili.
Drink es un verbo. Entonces, y la quieren en negativo. Ah, entonces, a ley usted tiene que venirse a la mente solo. Don't y doesn't. Don't y doesn't. Ahora, vea el sujeto. Es Carla. Ah, es she. Entonces, con she voy a usar doesn't. Entonces, su respuesta a usted le va a quedar Carla doesn't, ¿ve? Drink coffee. Así. Entonces, mi recomendación para usted es, uno, cuando vaya a hacer una oración en negativo, uno, fíjese si hay verbo en la oración. Si hay verbo, usted tiene dos opciones, don't o doesn't. Segundo tip, cuando ya tenga identificado, ¿hay verbo? Sí hay verbo, teacher. Ah, bye. Entonces ahora busque, la segundo tip es, busque el pronombre. Y si el pronombre es un hombre o una mujer, un perro, un objeto, vaya y ponga doesn't. Si el pronombre es I, you, o varios personas, automáticamente va a ser don't. ¿Ok? Entonces, así es como usted puede identificar qué usar. Si voy a usar don't o voy a usar doesn't. ¿Ok? Pero esta sí, en paréntesis, sí se lo pido que esto lo memorice. Porque no toda la vida va a andar el cuaderno en la mano. ¿Verdad? Ahí lo tengo. Ahí está. Entonces, o haga como, si algo le cuesta, digamos, de memorizar, le comparto algo que yo hice cuando estudié inglés, es que yo tenía en mi habitación, en mi cuarto o en los lugares que yo más frecuentaba en mi casa, la refri, la puerta de la refri, ahí en papel de colores yo ponía doesn't, she, he, it, don't, are you, we, they. O cuando ya nos aprendamos los verbos en pasado, poner el verbo en presente y en pasado. Por ejemplo, este doesn't she hit, ¿sabe dónde yo lo ponía? Arriba de mi cama, en el techo. Porque todos los días yo me levantaba y lo primero que miraba era el techo. Entonces, todos los días usted lo va a ver, Lili. Y como todos los días lo va a ver, cuando sienta, ya se lo memorizó. Es una forma de cómo estudiar sin estar con un cuaderno aburriéndose. ¿Ok? Esa fíjese que idea. A mí más o menos se me queda que she, he, it. Me aprendo esos, o sea, ya no me acordaba, pero al verlo, ah, son she, he, it. Ya, y los demás es con el do. Claro, sea, los demás, exacto. Ajá. Muy bien. Ajá. O apréndase solo las excepciones, va. ¿Verdad? Que es la clave. Doesn't, pero ya sabe. ¿Cuándo voy a usar don't y doesn't en una oración? Cuando haya un verbo. Si usted no detecta verbo y ve estos tres, no use don't, no use doesn't. Va a usar estos tres en su forma negativa. Y ahí está. Esa es la clave. Que haya verbo. ¿Ok? En la oración. Muchas gracias, Lisa. Ok, Lili, estamos a la orden. Ok, siga haciendo los ejercicios en la plataforma, ok. Do the exercise in the platform. Cualquier cosa me escribe. Yo les voy a mandar al WhatsApp link para que bajen la aplicación para el vocabulario, para que es como tipo diccionario y para que ahí vean ejercicios. Dan ejemplos para que puedan usar esa palabra. Y también voy a ver si les mando otro que tiene el audio para que escuchen cómo se pronuncia la palabra también. ¿Ok? Y así la podemos usar en la clase cada vez que yo no pueda estar con usted. Ahí estamos. ¿Ok? That's nice. ¿Ok? Bye bye, Lily. Have a beautiful night. Que me la bendiga. Ok. Amén. Igual. Ok. Bye bye. Good night. Bye.
Don't and doesn't in English, simple present tense. You speak English. This is an affirmative or positive sentence. How can we make this affirmative sentence a negative sentence? You speak English becomes you don't speak English. We do not say you know speak English. This is not correct. We say you don't speak English. This is correct. We normally use don't or doesn't to make a negative sentence in the simple present tense. Let's look at the difference between don't and doesn't. We use don't when the subject is I, you, we, or they. We add don't between the subject and the verb. I speak English. The negative is I don't speak English. You speak Spanish. The negative is you don't speak Spanish. They speak Arabic. The negative is they don't speak Arabic. You see that don't makes the sentence negative when the subject is I, you, we, or they. So with I, you, we, and they, we use don't and then the verb. But with third person sentences using he, she, or it, we add doesn't between the subject and the verb to make it a negative sentence. He speaks Spanish. This becomes he doesn't speak Spanish. Notice how the letter S at the end of the verb in the affirmative sentence, because it is third person, the S disappears in the negative sentence. He doesn't speak, no S. Why does this happen? The verb after the negative don't or doesn't is the base form of the infinitive. Remember, the infinitive is the verb before it is changed. It is the original verb. For example, to go, to need, to speak, to live. These are all infinitives, which means that they are the original form of the verb before any changes. We know they are in the infinitive form because of the to at the beginning. But for negative sentences, we want the base form of the infinitive. This means the infinitive without to. Instead of to go, it is just go. Instead of to speak, it is just speak. So he speaks Spanish becomes he doesn't speak. No S at the end of speak. He doesn't speak Spanish. Third person verbs lose the final S in negative sentences. She speaks Italian. In the negative, it becomes she doesn't speak Italian. Again, you can see that speak does not have an S at the end because it is the base form of the infinitive. Let's see a couple more examples. Philip needs a dictionary. What is the negative of this? Philip doesn't need a dictionary. No S at the end of the verb need in the negative form. The dog
wants a bone. We use wants because the dog is it. We use it for animals and things. It wants a bone. So the dog wants a bone. What is the negative of this? The dog doesn't want a bone. No S at the end of the verb want. Let's look at some verbs that change a little more. The first one is the verb to have. I have a new bike. What is the negative of this? I don't have a new bike. The infinitive is to have, but we just need its base form, have. So there's no to. But let's look at the third person sentence. For example, with he. He has a new bike. What is the negative form of this sentence? He doesn't have a new bike. We never say he doesn't has a bike. No, this is not correct. Why do we use have in the negative and not has? Because the verb after don't and doesn't is the base form of the infinitive. The infinitive of has is to have. The base of the infinitive is have without the to at the beginning. He doesn't have a new bike. Let's make